Callaos un poco, ¿me oís? Estamos de caza. Chicos, seguidme. ¡Venga! ¡Es que no nos has oído! ¡Tienes un bebé! ¡Ahora eres papá! ¿A qué viene tanto escándalo? ¡Dejad ya de darle al pico! Si las focas os oyen, volveremos con las manos vacías. Pues de nada, siempre es un placer ser portador de buenas noticias. Quizás no te has enterado bien de lo que te estamos diciendo, Mika. Acabas de estrenarte como papá. ¡Tienes un hijo! ¡Eres padre! ¿Me estás diciendo que soy padre? ¡Soy padre! ¡Qué bien! ¡Soy padre! ¡Tengo un hijo recién nacido! ¡Amigos! ¡Vaya noticia! ¡Tengo un... ¡Tienes un hijo! Ya me he enterado, es que no me salía la palabra. ¡Un hijo! Y a muy buena hora. Me alegro por ti. Hemos terminado el trabajo por hoy. Enhorabuena, Mika. ¡Qué gran noticia, Mika! Estoy convencido de que tu hijo nos traerá muchas alegrías. El osito polar. ¡Para allá! ¡Por favor, que me muero! Mamá, ¿puedo ir a jugar un rato? Claro que sí, pero no te vayas lejos. Prométeme que te quedarás cerca. Palabra de oso polar, te lo prometo. Tú huye, que un día de estos te vas a enterar. ¡Ay, qué deprisa crecen! ¿En serio? Gracias. Pero no estaba intentando lucirme, Greta. Intentaba atrapar un pez. ¿De verdad? Pues parece más bien que el pez te ha atrapado a ti. Sí, puede que haya sido eso. Estoy aquí. ¿Ah? ¿Quieres que hagamos algo juntos? Vale, ¿cómo qué? ¿Vamos de excursión al iglú? ¿Otra vez? ¿Tienes alguna idea mejor? Vámonos a nadar. ¿Cómo es posible que siendo tan grande no sepas nadar? Yo sé nadar desde chiquitita. No te dará miedo el agua, ¿no? Está fría, pero muy buena. Nos veremos en el iglú más tarde, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego! La vida es horrible, el mundo nos duele. Lo dejaríamos atrás, pero no se puede. No tenemos ganas de llegar a mañana. La única salida es quedarse en la cama. Ninguna felicidad, ninguna alegría. Y se vuelve peor día a día. Hermano, sigue así. Esta moral no hay quien la eleve. Así que me voy a enterrar en la nieve. ¿Qué haces? Déjale en paz. ¿No quieres seguir?
viendo el mundo. Pero eso no implica que se encierre en la nieve. Si no quiere ver nada, que cierre los ojos y ya está. Oye, ¿necesitas ayuda? No, gracias, pico listo. Busquemos una cueva o algún otro sitio donde nadie nos moleste. Nadie nos quiere, todos nos odian, son seres... Son muy raros. No lo entiendo. ¿Por qué están siempre deprimidos? No lo sé, si lo supiéramos les ayudaríamos. ¡Ey, esperad, esperad! Os voy a enseñar un sitio donde podéis enterrar la cabeza todo el tiempo que queráis y sin que nadie os encuentre. ¡Eh, Hugo! ¿Qué pasa? ¡Estoy intentando limpiar la tabla! ¡Para ya! ¡Mira lo que hago! ¡Uy! ¡Tienes que probarlo, Lars! No sé. ¡Venga, no hay nada que temer! ¿Qué? ¡Si yo no tengo miedo! ¡Hasta luego! Eso te pasó por enredar. Espera, solo quería darte las gracias. Toma. ¿Eh? Es para ti. ¿Para mí? Gracias. Huele muy bien. Me llamo Robbie. Hola, yo. ¡Lars! ¿Eh? ¿Greta? Pero, Lars, ¿qué estás haciendo? Ya sabes que no podemos hablar con las focas. Sí, ya, pero... ¿Pero qué? No se lo dirás a nadie, ¿verdad? Sobre todo a mi padre. Te regalo el pez. Toma para ti, está fresco. No lo quiero, Lars. Vámonos a casa. Y no te preocupes por el tema. No se lo voy a decir a nadie. Confía en mí. Gracias, Greta. No hay de qué. ¿Robbie? ¿Quieres jugar, eh? ¿Cuántas veces os lo tengo que decir? Cantar no se os da muy bien. Tomad. ¿Lo mismo que yo? Tú eres Robbie, ¿verdad? Y tú... Tú debes de ser Lars. Sí. No puedo creer lo que ven mis ojos. Una foca y un oso polar que juegan juntos. Increíble. Hoy es un día extraordinario. Sí, un día precioso. Precioso. Lo cierto es que estoy alucinado, anonadado. ¡Qué imagen! Inaudito. Nunca me lo hubiese imaginado. Espera, solo tengo un guardaleta.
Vale. Vale, eres un comilón. Toma. Oh, lo olvidaba. ¡Abuela! ¡Abuela! Dime, hija. A ver si adivinas lo que he visto hoy. Te doy 3 oportunidades. ¿Solo 3? Sí. A ver, una rosa del Ártico. No. Estaba segura de que sería eso. Ya lo tengo. Una ballena blanca. No. Pues si tampoco es eso, no se me ocurre qué puede ser. No te rindas, abuela. Te queda una oportunidad. Solo puede haber sido una cosa. Un príncipe de hielo subido a una vaca marina. No, no había ningún príncipe de hielo. Había un oso polar y... una... Sí, ¿una qué? No, mejor no te lo voy a decir. Probablemente ni siquiera me creerías. Tienes razón. Es posible que se trate de algo que no vayas a volver a ver. Y sería una tontería provocar que la gente te critique por contar historias extrañas. Oh, pero abuelita, ¿cómo has podido adivinarlo? ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué pasa? Estoy jugando con un amigo un juego chulísimo. ¿Me puedo quedar más rato jugando, por favor? Claro que sí, hijo. Pero solo 5 minutos, está haciendo tarde. Te lo prometo. Palabra de oso polar. Y palabra de foca también. Gracias. ¿Qué pasa? Pienso descubrirlo ahora mismo. ¿Estás viendo lo que estoy viendo? Quiero decir, es una... Es una joven foca. ¡Ya casi estamos! ¡Vamos, Robbie! ¡Va a ser genial! Si tú lo dices... Mira, yo ya he llegado hasta arriba. Vamos, que solo te queda un poquito. Bueno, ¿qué te parece esto? Es una vista increíble. ¿Ah? Increíble. Una pasada. ¿Cómo descubriste este lugar? Me lo enseñó mi padre. Mira, ¿qué está pasando ahí abajo? Mis padres están en peligro. Tenemos que hacer algo. ¡Saltad abajo! ¿Pueden oírnos? ¡Hola! ¡Mamá, papá! ¡Tenéis que salir de ahí! ¡Estáis en peligro! ¡Vienen los osos polares! Lars, no nos oyen. ¡Mamá, papá! No sirve de nada, ¿qué hacemos? La alarma de la bola de nieve. Te garantizo que despertaría a cualquiera. ¿Lars? ¿Qué? ¿Lo hemos conseguido? Sí. ¡Ha sido el hijo de Mika! ¡Vamos a por él! Thank you.
Brutus. ¿Qué pasa? No lo sé, me da la sensación de que hay algo raro por aquí. Shh, ¡calla! ¿Eh? ¡Un testigo! ¡Yo no sé nada! Dime dónde están. ¿Quién? Lars y su amiguito Foca. No te hagas el inocente. Te doy 5 segundos. 1. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No me gusta este lugar! Esto no ha sido muy buena idea, si os interesa mi opinión. ¿Se puede saber a quién le importa tu opinión? Se han ido, Lars. ¿Lars? ¿Dónde te has metido? Me matas del susto. ¿Y qué te parece este? Oh, este sitio ya da suficiente miedo. ¿Eh? ¡Guau! Mira todo lo que hay aquí. ¿Qué? ¿Estás listo para navegar? ¡Ay! Este pelotazo puede asustarme, Lars. ¡Me vengaré! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Espérate! ¡Soy el gran cazador blanco! ¡Aquí estoy! ¡Eres lento más no poder! ¡No podrás alcanzarme! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya has tenido de sobra? ¿Te rindes? ¡Te cansarás enseguida! ¡Nunca antes que tú! Escucha, Sófocles, tú ya sabes que yo soy el tipo más pacífico que jamás hayas conocido. Pero el hijo de Mika me está volviendo loco. Hace lo que le da la gana sin pensar en las consecuencias. Y nos está creando muchos problemas. El mundo se ha vuelto loco. ¿Loco? Peor que loco. Está claro que las cosas no van bien por aquí. ¡Tu crío casi me mata! No puede ser cierto. ¿Me estás diciendo que mi pequeño estuvo a punto de cargarse al oso más fuerte de nuestra manada? Sí, intentó sepultarme en una avalancha. Sí, sí. Y todo por proteger a unas estúpidas focas. Exacto. Y lo único que pretendíamos era corretear con ellas. Pasarlo bien un rato. Sí, estábamos jugando. Eso es lo que hacíamos. Y tiene que venir tu hijo a estropearlo todo. Sigo sin entender en qué os ha perjudicado. Ah, Mika el sabio, señor, sábelo todo. En vez de excusar el comportamiento de tu hijo, deberías llevarle a casa y castigarle. Le falta un tornillo. ¡Retira lo que has dicho! ¡Dejadlo ya! ¡Dejadlo de una vez, os digo! Esa no es forma de solucionar los problemas. Mika, tú habla con Lars. Y yo me aseguraré de que el padre de Robbie hable con su hijo. ¿Y vosotros tres? Os vais a casa a dormir la siesta. Las cosas siempre tienen mejor cara una vez que se ha descansado. Muy bien. Espero que disfrutes hablando con tu hijito, papá.
Pues nada, problema resuelto. Vamos, chicos, estoy convencido de que papá Mico se ocupará de todo. Vale, pues... de acuerdo. Debemos aceptarlo. Vamos, que si lo tengo que decir, no hay manera de evitarlo. ¿Lars? Sí. Tú y yo tenemos que hablar de un asunto. Espera, ¿a dónde vas? No tengo ganas de hablar, papá. Por favor, Lars, ya es bastante difícil de por sí. No hagas que lo sea más. Es sobre Robbie, ¿verdad? Sí, no. Me cae muy bien tu nuevo amiguito. ¡Qué bien, me alegro! Es un tipo estupendo. Sí, pero todo tiene sus límites. ¿Límites? ¿A qué te refieres? Utilicemos como ejemplo a las mismas focas. ¿Te imaginas que de pronto se hicieran íntimas amigas de los peces? No, jamás funcionaría. ¿Lo ves? Eso es lo que te quiero explicar. Los osos polares y las focas no pueden entablar lazos de amistad. Jamás funcionaría. Pero papá, Robbie y yo somos amigos. Y nuestra amistad va a funcionar, digas lo que digas. Podemos seguir siendo amigos. Lo sé. No hay nada que hacer. Haz el favor de cuidarte mucho. ¿Y tú, Lars? Tengo que irme. Adiós. ¿Pero qué haces? Me estoy poniendo en rumbo. ¿Hacia mar abierto? Sí, voy rumbo a un país en el que podremos ser amigos. Iremos hasta el fin del mundo si hace falta, tú y yo. ¿Estás seguro de que te van a dejar hacer eso? Nadie nos lo puede impedir. Ni siquiera nuestros padres. ¡Absolutamente nadie! Vale, vayamos a un lugar donde nadie nos pueda encontrar. Usted manda, capitán. ¡Suban a bordo! ¡Leven anclas! ¡Suelta las velas, marinero! ¡Que nos vamos! Parece que aún no se han dado cuenta de por dónde van los tiros. Sófocles, todo juego tiene sus propias reglas. Está tan claro como la tinta de un calamar. Pero de repente aparecen estos dos y trastocan todo el sistema. Y nosotros somos los que al final sufrimos por ello. Estamos sufriendo muchísimo. Día tras día, año tras año, las cosas por aquí funcionaban perfectamente. Todo estaba en su sitio. ¿O es que alguien tenía alguna queja, acaso? Vosotros no contáis. Desde que os conocimos no paráis de quejaros. Desde la mañana hasta la noche. Ahora el mundo se ha puesto del revés. Todo ha cambiado. ¿Y por qué? Por ellos. Es por su culpa. ¿Qué quieres decir con eso de que es su culpa? Lo único que han hecho estos dos es hacerse amigos. No tiene nada de malo y no puedes prohibirles que dejen de verse. Sí, que podría. Ni se te ocurra ponerle la garra encima. ¡Chicos! Condena. Mi moral no hay quien la eleve, así que a tirarse todos de cabeza a la nieve. ¡Alguien se va a hacer daño! ¿Qué eres tú, forastero? ¿Algún pajarazo extraño?
Permítanme que me presente. Mi nombre es Caruso y sí, amigo mío, soy un pájaro. No pasa nada. Siempre me ocurre lo mismo cuando intento volar. Tranquilos, un poco de relax. A ver, ¿hay algo que pueda hacer por vosotros? ¿Puedes repetir lo del aleteo una vez más, por favor? ¡Claro! Menea las alas y vuela, vuela. Cada vez más cerca del sol. Menea las alas y vuela, vuela. ¡Qué gran diversión! Menea las alas y vuela, vuela. ¡Hace falta valor! Menea las alas y vuela, vuela, verás que la vida es lo mejor. Si Caruso ha encontrado la manera de alegrar a los pequeños Lemmings después de tanto tiempo, hemos de ser capaces de arreglar nuestras diferencias y quedarnos todos contentos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Pues... ¡Ya lo sé! ¡Venga, Robbie, cógeme un pez! ¡Vale! ¡Dámelo! Estupendo saciará tu hambre. Pero si cada foca que hay aquí pesca uno, tendrás todo un banquete. ¡Excelente idea! El chico ha encontrado la solución. Sí. Las focas os traen el pescado y a cambio vosotros... Nos aseguraremos de que estén protegidas. ¿Protegidos de quién? ¡De nosotros! ¡Mira, ahora podremos ser amigos para siempre! Todo hecho a partir de ahora. Esas son las nuevas reglas. Muy bien, Lars. Te lo digo. Estoy alucinado. ¡Oh! Una pequeña osa polar acaba de enamorarse. ¡Agárrate fuerte, hijo! Es la hora del desayuno, amigas pescadoras. Son las reglas. Vosotras cazáis, nosotros zampamos. ¡Ale, ale! ¡Al trabajo! ¡Y que sea rápido! ¡Sí, deprisita! ¡Mi estómago se está quejando! ¿Sabéis qué? Me gustan las nuevas reglas. Tendríamos que haberlo hecho hace años. Nos habría ido muy bien. No te pases. ¡Es suficiente! ¿Qué estáis haciendo? ¡Parad! ¡Parad ya! ¡Yuhu! ¡Allá vamos, hijo! ¡Agárrate fuerte!
¡Lars! ¿Has visto a Lars? ¿Qué? ¡Lars! ¡Está aquí! Mika, Lars estaba jugando contigo, ¿no? No, o sea, sí, pero de pronto desapareció. Oh, no, ha desaparecido. Díselo a los demás, yo voy a buscarle. ¡Lars! ¿Nada? ¿Sófocles? Pero si es el pequeño Ronnie. ¿Qué le ha pasado a Lars? Parece que se rompió un trozo de hielo y... ¿Y luego qué pasó? Me imagino que a Lars le arrastró la corriente. El viento debe de haberle llevado hacia el sur. ¿Pero al sur dónde? Ya sé que estáis muy deprimidos, pero no hay por qué enterrar las cabezas en la nieve. ¡Sí, lo necesitamos! ¡Es espantoso! ¡Una terrible noticia! ¡Una catástrofe, Caruso! ¿Qué ha pasado? ¡Lars ha desaparecido! No dramaticéis, ya volverá. Esperad y veréis. ¿Estás seguro? Eso espero. La verdad es que es mucho mejor esperar que desesperar. Si nunca te rindes, nunca serás derrotado. ¿En serio? ¡Sí! Arriba y abajo y de lado a lado, la vida es un viaje descontrolado. Y si te gusta arriba llegar, vas a tener que aprender a volar. Vas a tener que aprender a volar. ¡Oh, cielos! Arriba y abajo y de lado a lado. Ser feliz no es tan complicado. Vamos a bailar y a cuentear. No queremos llorar más. No siempre la vida todo te mata. Hay que esperar, no desesperar. Estamos contentos, estamos tristes. Hay que esperar, no desesperar. Hola. Hola.
¿Podéis ayudarme a buscar a Lars? Sí, te ayudaremos, pero ¿puedes darnos al menos una pista de por dónde puede estar? Sí, hacia el sur. Si solamente soy el viejo Henry, no te voy a hacer daño, no tengas miedo. Ven para acá y súbete a la espalda del viejo Henry. ¡Hala! ¿También hay tantos colores debajo del agua? ¿Qué te parece? Lars, este es mi rincón favorito. Vengo aquí todas las tardes para observar las maravillosas puestas de sol. Así que cuéntame, amiguito, ¿te gusta? ¿Pero qué te pasa? Es que estaba pensando en la nieve, y en mamá y papá, y Robbie. Ojalá estuviesen aquí con nosotros.
¡Oh! ¿Extrañas tu casa? ¡Claro! ¿Cómo no? Estás en un lugar extraño, por lo cual es muy normal que extrañes tu casa. ¿Y no piensas que soy un llorón? ¿Yo? ¡Qué va! ¡No seas tonto! Vamos, mañana le preguntaremos a Marcus. Estoy seguro de que te ayudará a solucionar tu problema. ¿Marcus? ¿Quién es ese? ¡Henry! Buenas noches. ¿Quién vive tan arriba? Espero que esté en casa. Habrá que intentarlo. ¡Marcus! Estoy con un pequeño amigo que está perdido. Quiere encontrar el camino de vuelta a casa. ¿Ese es Marcus? Sí, ese es. Por cierto, ¿qué opinión tienes respecto a volar? ¿Volar? Ya puedes ir preparándote. Tu chofer viene a buscarte. ¡Adiós, Lars! ¡Buen viaje! ¡Adiós! ¡Adiós, Henry! ¡Encantado de haberte conocido! ¡Vuelve algún día! Marcus, gracias por llevarme a casa. No me des las gracias. Además, no te estoy llevando a casa. Prefiero quedarme en el sur. Pero algo que no hace un águila puede hacerlo una orca perfectamente. Te entrego a mi amigo Samson. ¡Adiós! ¡Nos vemos, Marcus! Por fin vuelvo a casa. ¿Estás listo? Disfruta del viaje, pequeño oso polar. Tenemos que encontrarle. Lo siento, muchacho. No puedo volar más. Nuestro andavenil se ha esfumado. Estamos destrozadas. Un intento más. Por favor. ¿Qué decís, chicas? Está bien. ¡Ey! ¡Ah! ¡Lars! ¿Qué? ¡No me lo puedo creer! ¡Ahí está Lars! ¡Sí! ¡Es él! ¿Lars? ¡Somos unas detectives de encuesta! ¡Lars! ¡Lars! ¡Detrás por el sur! ¡Muy pintoresca! ¡Lars! ¡Robbie! ¡Robbie! ¡Has vuelto! ¡Te he echado mucho de menos! ¡Ojalá hubieses estado allí! ¡Llévame la próxima vez! ¡Palabra de oso polar! ¡Rápido, Hugo! ¡Más rápido! ¡Corre! ¡Es Lars! ¡Ha vuelto! ¡Mira, Mika! ¡Nuestro hijo ha vuelto! ¡Hijo! ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! ¡Estoy aquí! ¡Lars! ¡Papá! Hijo mío, ¿dónde has aprendido a nadar así? Me enseñó mi amigo Henry. ¿No es genial? ¡Cuídate! ¡Adiós, Samson!
¡Dale recuerdos a Henry y a Marcus de mi parte! Greta, Pips, Hugo... ¡Hola! Solo queríamos decirte lo contentos que estamos de que hayas vuelto a casa. Yo también lo estoy. ¿Lars? ¡Lars! ¿Mm? Me parece que has sido muy valiente. ¿En serio? Gracias. Parece que nuestro héroe está un pelín dormido. Sí, vámonos. Que descanses. Buenas noches, Greta. Ojalá hubieseis estado allí conmigo. Había tantos colores. Y mi amigo Henry está muy lejos. En el fin del mundo. ¿Alguien me está tomando el pelo? ¿Este es todo el pescado que nos traen hoy? No te enfades, Bert. Nos están gastando una broma. Eso era el aperitivo. ¿Dónde está el plato principal? Es todo lo que hay. Han desaparecido. Espero que estés de guasa por tu propio bien. Siento, comilón. Hoy no había ni un solo pez. Ni uno solo en este océano tan enorme. Es rarísimo, ¿no? Desaparecido. Uy. No tenemos más remedio que ir al pueblo a ver si los humanos tienen pescado. Lars, te vas a meter en un lío si tus padres te pillan. Espera, Greta, tú no... Gracias, tonto. Mis labios están sellados. No me chivaré. Nuestros labios también están sellados. Sí, cerrados como un mejillón. Lars. Están todos vacíos. Hasta ahora sí. Todos vacíos. Este también. ¿Qué pasa ahora? Nadie ha oído nada. No seas miedoso. Buen chico. Tú eres el que jugabas con la foquita, ¿a que sí? A ver si puedo encontrar algo más para ti. No hay mucha cosa. Esto es todo lo que puedo ofrecerte. Son palitos de pescado. ¿Te gustaría probarlos? Toma.
Ya veo. Los peces también nos han desaparecido, como también han desaparecido para nosotros. ¿Vienes, cariño? ¿Sí, abuela? No tengas miedo. Si me esperas aquí, luego te llevo a casa. Ya vamos a empezar. ¡Ya voy! Se come nuestro pescado. La boca negra 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 se come nuestro pescado. Podrás llegar solo a tu casa desde aquí. Eres un osito muy lindo. Adiós. Cuídate. ¡Ajá! Así que estabas aquí. ¡Hey! ¿Cómo me has encontrado? Seguí el rastro de tu narizota roja. ¿Qué narizota roja? Tu hocico brilla en la oscuridad. ¡Qué tontería! Vámonos a casa. ¡Brutus! ¿Qué? Tengo hambre. ¡Y yo! ¿Por qué te ríes? ¿Se puede saber qué te pasa? Se me acaba de ocurrir algo muy gracioso. Si las focas no nos pueden proporcionar el pescado, pondremos en vigor las antiguas reglas y volveremos a cazarlas. Ay. Puede que haya sido muy blando con el muchacho. ¡Adiós, Robbie! ¡Lars! ¡Lars! Sí, papá. Ha sido una tontería por tu parte ir al asentamiento de los humanos. Escúchame, no es lugar para nosotros y nunca lo será. ¿Cómo puedo hacer que lo entiendas? Los humanos son muy peligrosos. Se han llevado casi todo el pescado del océano. No, sus redes están vacías, tampoco han pescado nada. Me resulta imposible creerte. Pues tienes que creerme, papá. La que se los lleva es la gran boca negra. Lars, no he escuchado tanta basura en mi vida. No es basura, papá, palabra de honor. ¡Lars! Piensa lo que quieras, pero esta es la verdad. ¿Lars? ¡Lars! ¡Lars! ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí! ¡Lars! ¡Lars!
Volvemos a los viejos tiempos. Sí, podríamos darles un buen meneo. Sería muy fácil y no requiere esfuerzo. De acuerdo, hagámoslo. Bien pensado. No lo sé. Le he buscado por todas partes. No te preocupes, papá. Lars encontrará la manera de sacarnos de aquí. ¡Lars, ayuda! La boca negra se come nuestro pescado. Voy a llevar al monstruo a la roca gigante. Mica, mira, ahí está. ¡Lars! ¡Lars! ¿Puedes oírme? ¡Vuelve! ¡Quítate de medio! ¡No podemos detenernos! ¡Ay! ¡Cielos! ¡Ay!
¡Aquí están las alas y vuela! ¡Ayúdanos, Ash, por favor! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Soy un pájaro y los pájaros vuelan! ¿Estás bien, Caruso? No es mi mejor momento. ¡Ca de prisa, Lars! Advertencia, advertencia. Obstáculo a la vista. Máxima velocidad. Se recomienda la maniobra de evasión. ¿Podréis conmigo? Máxima velocidad, obstáculo a la vista. De sorpresa, ¿estáis bien los dos? Ahora sí. Salvados por el hijo de Mika, quien lo hubiese dicho. Yo lo dije desde el principio, sabía que era un crío especial y que nos traería a todos muchas alegrías. ¡Ha sido Lars! ¡Es un héroe! ¡Nina! ¡Está vivo! ¿Eh? ¿Dónde está Caruso? ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Tadá! Increíble, estoy alucinado. Gracias, Lars. Sí, gracias. Lo cierto es que la vida no está tan mal. Puede ser divertida, incluso maravillosa. Está mucho mejor que ayer. Tal y como yo os decía. ¡Lars, eres el mejor! ¡Has salvado a todo el mundo! Este chico ha salido a su padre. ¡Ah!
Sí, cariño. Abuela, no te lo vas a creer. Deja que te cuente. He tenido un sueño muy raro. A lo largo de todo el sueño, fuese a donde fuese, veía un pequeño oso polar. ¿Y él? No, pensándolo mejor, no te lo voy a contar. Has de saber que hay sueños que sí se hacen realidad. ¿Sí? ¿Realidad? ¿Quieres decir que mi sueño es...? ¡Bien, hurra! ¡Lo consiguió! ¡Mi pequeño amigo lo ha conseguido! Darte las gracias por todo lo que has hecho. Lars, eres un pequeño oso polar maravilloso. Gracias. Y haz el favor de cuidarte, ¿de acuerdo? Lars, tu narizota vuelve a estar al rojo vivo, ¿eh? ¡Mi nariz es nada roja! ¡Os estoy riendo de mí! ¡Esperad que os agarre a los dos! ¡Os vais a enterar! ¡No me cabe la menor duda, Lars! ¡Eres el mejor oso polar del mundo!